Buenos días, chicos, ¿cómo están? Feliz martes. Acá levantada, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana. Estoy viendo aquí un video que me salió así como una sugerencia, porque ya ven que a veces a uno le empiezan a salir videos de sugerencias. Bueno, desde ayer lo vi, cómo chillé y nuevamente voy a lo que les estaba diciendo el otro día. Que sabes que no, que hay que dejar de preguntar a las personas que se van a tener bebés, que esto y lo otro, porque esta pareja que estoy viendo tienen casados 6 años y tienen intentando tener bebés desde hace 5 años, con muchos tratamientos de infertilidad, operaciones, esto y lo otro, y no se ha logrado porque la chica tiene un tipo de síndrome que es que ella casi no produce óvulo. Nada, ha pasado por tanto esta chica que me da un sentimiento, y no solamente ella, obviamente su esposo acompañándolo, y veo el amor, el cariño, cómo se llevan de bien. Les cuento y se me aguadan los ojos porque tengo las hormonas a todo lo que da, porque la comadre se supone que ya debes de venir pronto. Pero sí, ayer adoptaron a, bueno, subieron el vlog, pues, de que adoptaron una bebé y fue lo más lindo que he visto en mi historia, de verdad. Porque también pasó de que ellos iban a adoptar anteriormente y la persona los engañó totalmente. Y entonces ellos que habían comprado todo, todo doble, porque según era una twin, hicieron revelación de sexo y todo eso. Y resulta que la persona los había engañado y nunca estuvo embarazada. Imagínense ustedes. Entonces, nada, ver todo eso y que ya al final o ellos pudieron tener su bebé que tanto quería, pues. Y nada, me dio mucho sentimiento. Y de paso, no sé si ustedes sepan, pero adoptar acá es un poquito difícil en el sentido de que te piden demasiados papeles, bueno, un montón de cosas. Obviamente tienes que hacer cierta cantidad de dinero, pero nada, les quería comentar porque justamente estaba viendo aquí otro video. Pero nada, feliz martes. Peter pues se está arreglando porque tiene que trabajar, mañana es miércoles. Y pues tiene libre y nada, a empezar nuestro día, chicos. El día de hoy, martes, voy a hacerme de desayuno. Me voy a estar haciendo la avena porque llevo días sin comérmelo y de repente se me antojó. Entonces me lo hice ayer. Ayer no estoy grabando, pero me lo hice ayer y no tenía peanut butter. Y era como que, oh my god, le hace falta algo. No, o sea, no me lo disfruté, pues. Entonces nada, hoy sí tengo el peanut butter porque lo fui a comprar rapidito ayer. Entonces nada, voy a desayunar eso. Pero ayer, chicos, estuvo lloviendo todo el santo día, desde que me paré hasta que nos acostamos, literal, todo el día. Y pues nada, no hice nada. Ah, me puse a ordenar las cosas. Déjenme mostrarles. Me puse a ordenar todas las cosas. Un montón de cosas me puse a ordenar. Tengo que preguntarle a Pite porque yo creo que hay cosas que ellos te, como que te dan el dinero para que tú lo pidas. Te dan como un, ¿cómo se dirá? No un estimado. Bueno, te dan como un budget. Creo que se dice así. Te dan como un budget y tú pues vas ordenando las cosas de ese valle, y si te pasas, obviamente tú pagas el extra. Pero ya ordenamos todos los que son las manillas y todo eso. Y nada, tiene que preguntar a ver lo de los ventiladores y todo eso, porque sería chévere tener ya lo de la luz, que lo instalen, porque son cositas que no deberíamos dejarlo hasta el último, porque obviamente si lo pueden hacer ahorita que no están haciendo nada, entonces sería chéverísimo. Hoy es 1 de agosto, hoy el amigo de Peter, bueno, su compañía va a ir a medir nuevamente, a pesar de que nosotros ya le dimos las medidas. Ellos quieren ir a medir con exactitud porque ya se puso el Farm Sink y también ya pusieron los agarraderos y se ve espectacular. El domingo obviamente vamos a ir para que lo vean, y también porque va a ir la abuela María y también va a ir la tía. Creo que vamos a hacer la prueba de lo de mi cabello ese mismo día también. Entonces nada, feliz, feliz, feliz. Nosotros tenemos que hacer el del maquillaje, pero no lo quiero hacer ahorita. A ver cuándo lo hago, porque estoy como indecisa. No sé si quiero como un make-up más glam. En el sentido, cuando digo glam, porque yo no soy una persona que por lo menos para cosas así me va a hacer un ojo dramático ni nada por el estilo. Porque obviamente tú no quieres que se vaya el enfoque en tus ojos, sino en lo que cargas, en cómo te ves tú, ¿me entiendes? Más glam en el sentido de como la cara, o hacérmelo más make-up, no make-up, porque se está utilizando mucho. Lo estoy pensando, chicos, lo estoy pensando. Vamos a ver. Lo que pasa es que también a veces para cuando tú te tomas fotos, tú necesitas hacerte como los maquillajes más marcados para que se vean bonitos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, este es mi fit del día de hoy. Cómoda,
como siempre les digo, cómoda pero chic. Esta es la franelita de Uniqlo, me encantó, chicos. Voy a ver cuándo paso. El problema es que está en el Florida Mall, entonces imagínense. Cargo estos que son los pants que compré en H&M, que son los de lino. Como les digo, tienen que siempre tener un poquito de cuidado con el lino porque se puede ver. Si utilizan adentro lo correcto, no se les va a ver. Mis chancleticas ya saben de Forever 21. Así que así andamos el día de hoy. Vamos a ir. Yo necesito devolver algo que no me sirvió, que no me funcionó, así que eso es lo que quiero ir a hacer. Y tengo unas cosas de Amazon que tengo que también devolver, así que voy a aprovechar también en hacer eso. Y estoy yendo a Cora ahí a 8. ¿Y qué? Y nada, me puse a lavar la ropa. Ahorita estaba hablando con mi mamá y tengo una idea en mi cabeza que lo vamos a estar haciendo cuando llegue a casa. Y es que quiero como que cambiar la posición de mi estudio. Cosas de Feng Shui, porque ahora me puse a seguir a un muchacho ahí. Y también pues lo había visto con otra persona, pero pues no lo había hecho. Pero hoy vamos a hacerlo, ya cuando lleguemos les voy a decir. También decía Muchi que, ay, que no pongas tu mueble apenas entres. Esta es la sala, entonces, ¿dónde uno pone el mueble? Obviamente todas esas cosas, si tú estudiaste para eso. Hay cosas que tú puedes hacer como para evitarlo, para... Un ejemplo, nuestro cuarto, yo les había comentado, si ustedes me siguen de tiempo, nosotros tenemos la ventana ahí, en donde está el respaldar de la cama. Entonces, obviamente, eso es malo, entonces dicen que le pongas cortinas como para que haya como una división. ¿Qué otra cosa? Bueno, por lo menos esto, que la entrada está acá, y acá es otra entrada, como que para los chinos o el Feng Shui o, bueno, sí, para nosotros, como que... Quiere decir que abres la puerta y el dinero se te va porque obviamente está directo a otra puerta. Entonces esto como está abierto así, normalmente cosas que son buenas para como que ayudar. Obviamente eso es si tú lo crees, si tú no lo crees. Hay personas que pues obviamente no creen nada de eso. Como hay personas que sí, hay personas que incluso estudian para hacer eso del Feng Shui, no sé qué, bla, bla, bla. Otra cosa que tú puedes hacer por lo menos es aquí, el comedor ahí. Entonces como que una... lo tranca, pero normalmente te dicen que lo mejor que puedes hacer es colocar plantas y así. Así que pues nada, voy entonces a hacer esto. Déjenme agarrar las cositas que necesito devolver rapidito y llegamos a casa porque quiero ver cómo lo voy a poner, porque honestamente no lo quería cambiar porque me gusta mucho cuando lo siento ahí a ustedes y el fondo pues está lindo. Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Como pueden ver, hoy no me maquillé, pareciera que me hubiese maquillado, me puse fue el corrector, me puse un poquito de ruborcito y cargo el protector solar que es el de La Roche-Posay. Ese es mi favorito, chicos, es caro, yo tengo la dicha que ellos me mandan productos, pero si el día de mañana ellos no me mandan, yo creo que lo seguiría comprando, pero es caro, me gusta mucho. Y aparte pues mi mamá me estaba comentando que según y que los protectores solares con color son buenísimos porque tiene como un tipo de mineral que no sé qué, bla bla bla, entonces chéverísimo. Entonces nada, cargo el corrector que me dieron la prueba, yo aquí todavía sigo probándolo. Yo ya estaba que me iba, por cierto Peter medio trató de limpiar acá porque esto se llena horrible de moho. Me llegó un paquete que quiero compartir con ustedes, creo que es, esperemos que sí. Bueno, déjenme mostrarles, yo ya iba de salida y me llegó, así que dije vamos a aprovechar de una vez, why not. A ver, déjenme ver. Oh, por cierto, lo que voy a devolver en Amazon es la máquina que... Ah, por cierto, la tengo aquí. Porque ya ven que no me sirvió, no cargó, no sirvió. Así que voy a aprovechar y pues a devolverlo. A ver. Vamos a ver. ¿Pueden ustedes adivinar? Oh my goodness. Sí, señores, otro Stanley Cup, que no les puedo mostrar el mío porque yo normalmente cuando yo lo siento aquí a ustedes, yo utilizo mi vaso. Estuve pidiendo otro Stanley Cup porque yo les estuve comentando una vez que estos vasos no es que sean malos, son buenísimos, pero el chiquito en especial no es muy bueno, no se los recomiendo para nada de verdad, porque si ustedes son personas que les gusta tomar agua fría, con hielo, no les va a durar para nada. Yo, como les he mencionado anteriormente, yo como tal casi no tomo agua fría,
Pero ahorita con este calor es algo que no se puede, ¿me entiendes? No, o sea, tú no aguantas no poder tomarte un agüita fría y ese vaso, el chiquito, el de 30, creo que es 30 o 35, creo que es 30. No le aguanta el hielo y es muy poquito. O sea, es decir, por lo menos si tú eres una persona que te gusta mucho el agua fría, le echas un montón de hielo y ya cuando le echas agua, es muy poquito lo que te vas a tomar de agua. Entonces, nada, me agarré el grande porque ya ven que el de Peter es el grande, el de Yami es el grande y a ellos dos le va bastante bien y pues es el color este que pues quería. Había uno en Target, color como café, marrón, pero en el momento que fui a querer comprarlo, pues ya estaba soldado. Sí, ya no hay. Ya no estaba, había uno como color sand que le llaman. Pero nada, este está perfecto, chicos. Divino, divino. A ver, vamos a estrenarlo pues de una vez. Eso era lo que quería compartir pues con ustedes. Me acuerdo cuando estos vasos, oh my god, todo el mundo loco y todavía están locos. Miren que ya se fue sold out, especialmente ese color porque es un color que ahorita pues la gente le gusta mucho, el cafecito. Pero este crema me pareció espectacular y era pues también el que quería. Así que nada. Ahí está, eso era lo que quería pues compartir con ustedes. Ah, y si se preguntan antes que se me olvide, y por si ustedes están interesados, se los voy a dejar en mi Amazon Storefront. En Amazon sí está como disponible a más tonalidades. Bueno, ya me voy, chicos. Creo que no me voy a poner los lentes porque como cargo el corrector, aunque esta zona no es que cargue maquillaje, pero a veces cuando uno se pasa el corrector, pues esta parte también. Pero bueno, vamos a hacer estas diligencias. Wow, toda esta plaza la están remodelando, chicos, y abrieron un Sprout aquí. Antes era un Winn-Dixie y nada, abrieron uno acá porque hay uno solo y queda como en Oviro. Pero, ay Dios mío, a ver si encuentro dónde estacionarme para ir al post office, al UPS. Vamos a ver si es que estas personas van a salir. Si van a salir, me estoy. Pero a ver cómo queda este Sprout. Me gustaría venir. Bueno, ya salimos de acá. Agüita, hay que hidratarse. Voy a poner esto a prueba de verdad. Porque le digo que el otro no dura nada, 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 nada. El hielo, se lo echas, no te dura un día completo. El de Peter, días ahí. Ay, esta señora ahora se paró aquí. ¿Cómo voy a salir yo? Bueno, voy a esperar entonces que salga. Pero eso fue lo que vine a hacer. Por cierto, cargo el corrector. Hoy siento que se me ve mejor. Ahorita cuando yo me lo estaba colocando y estaba hablando con mi mamá, se me veía más claro, pero ya como que se oxida un poquito. Y yo creo que está perfecto. Aunque ella me dice, pide un poquito, uno un poquito más oscurito. A ver. Entonces, yo quería pasar a Sephora, porque ya ven que en Ulta no le dan como muestra a uno como tal. Entonces, quería hacer eso, pero no sé. No sé si vamos a hacer eso. Yo creo que esto era todo lo que yo como tal quería hacer el día de hoy. No, o sea, no tenía nada que hacer, pero como para salir, porque tenía las cosas acá y pues quise pues de una vez aprovechar. Ah, no pude devolver la máquina de las uñas, cosa que lo quería hacer porque como yo lo compré con un gift card, pero no lo pude devolver, chicos, porque resulta que acontece que la chica me dice, bueno, nosotros lo podemos imprimir el label, pero tienes que, son $2. Y yo, ah, bueno, chévere, dale, ¿qué importa? Entonces ella me dice, ah, no, sabes que esto deberías ponerlo en una caja porque a veces cuando nosotros pues, ponemos el label encima de un producto, puede que el de UPS, los que manejen, si les gusta un producto, se lo pueden quedar. Sí, ya, para ella decirme eso es porque eso ha pasado bastante, literal, eso es porque ha pasado bastante. Wow, chicos, miren lo que me acabo de dar cuenta. Me manché. No lo puedo creer y esta mancha es de marcador. Esto seguramente fue en UPS. Wow, tuvo que haber sido en UPS porque yo no he ido para más ningún lado. Ay, mamita, ya te dije, ay, ay, ay. Ya te dije, mira qué emocionada se pone ella. Y este 8. Pero sí, miren, me manché. Lo que voy a hacer ahorita es que me lo voy a quitar y le voy a estar echando jabón. Hoy yo tengo una cosa que es para quitar manchas de la marca Stan Home. A ver si funciona. Ya te dije, ay, pues. Pero yo ya te dije, ay. Pero yo ya te dije, ay. Pero yo ya te dije, ay. Pero ya te dije, ay. Ay, thank you. Ay, lo vi. Ocho no, ocho lo único que hace es ladrar. Él no da cariñito así.
Pero yo a esta... ¿Va a creer ustedes que ayer en la noche ella se acostó y yo estaba durmiendo como de boca abajo? Y ella se acostó encima de mí, chicos. Un buen rato hasta que pues yo me moví y ella se movió. Y luego me volví a colocar a boca abajo y ella se volvió a colocar encima de mí. Imagínense. Pero bueno, déjenme me cambio para hacerme un rico sándwich. Sandwichito. Y no, ponerme a ver si hago esto rapidito para ver si se quitan las manchas, o voy a aprovechar y lavarlo acá con las sábanas. Lo que pasa es que este, como es el lino, me gustaría como lavarlo en delicado, pero lo tengo acá porque lo voy a lavar, así que lo saqué de acá. Bueno, voy a ponerme a tratar de limpiar acá esto, no de limpiar, pues de tratar de ver si le puedo quitar esa mancha. Espero que se lo pueda quitar, chicos, porque si no, a mí me va a dar algo, literal. Vamos a ver. Voy a utilizar el jabón Sote, a ver si de repente me sirve, porque ya ven que eso es, que es bueno para quitar manchas, etcétera, etcétera. Pero qué rabia, o sea, yo no me quería cambiar y poner esto, yo quería estar decente para mi día y pues no se puede. Y no importa, porque de todos modos quiero empezar a mover las cosas en el estudio, recogerlo un poquito, a ver cómo lo hago. O sea, honestamente no es que tengo la idea de mover absolutamente todo, porque los Alex Yours lo va a estar dejando ahí. Entonces vamos a ver. También otra cosa, quiero tratar ya de sacar mi máquina de coser para poder, a ver si me pongo a practicar. Ay, yo no puedo creer esto, vale. ¿Ustedes se imaginan que esto se me manche de por vida y se quede ahí manchado esto? Especialmente cuando es tinta y cosas así. No le quiero echar cloro, aunque se lo puedo echar, honestamente. Lo que pasa... Ay, mire, le estoy dando aquí y lo voy a dañar. No le quisiera echar como cloro porque ya ven que esto es como un lino. Y es muy... ¿Saben que el lino es muy... como frágil? Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo diablos ellos tenían marcador ahí? No me di cuenta, de verdad. Wow. No, no se está cayendo con eso, no se está cayendo. Si no, lo que voy a hacer es que... voy a echarle un poquito de, ¿cómo se llama? De cloro. Voy a echarle cloro y lo quito rapidito. Déjenme buscarlo. A ver si sale un poco de acá. Uy, tengo que tener cuidado, no me manche esta franela. Ok, ya se le eche un poco, a ver. Por lo menos que me quite el manchón grande. Ya esto es así chiquito. Por lo menos se puede disimular un poquito. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío, chicos. No, pues se aclaró un poquito. Con el cloro se aclaró un poquito. Pero, wow. Si no, voy a tener que echarle ese de estanjón. Porque ese de estanjón, chicos. O sea, quita y que vino y esto y lo otro. Y sí, es buenísimo, de verdad. Buenísimo, buenísimo. Pero esto... o sea, el cloro me está quitando las partes chiquitas. Sí, la chiquita sí me la está quitando. ¡Ay! No saben qué me pasó. Fui a meter las sábanas y cuando voy que a sacar la ropa para secarla, me di cuenta que jamás le di para lavar. ¡Jamás! Le eché el jabón y todo, pero jamás le di play para lavar. Ok, ya medio se está quitando con el cloro. Ok, ahí está. Yes. Menos mal. Yo dije, oh my god, lo perdí. Me costó dinero. Porque este no, el lino, estos pantalones así de lino no son tan, tan económicos. Lo mandé a arreglar. Pero yes, lo logré. Déjenme mostrarles. Yay, se lo quité. Como si nada, nada, nada le hubiese pasado. Wow, no lo puedo creer, chicos. Se lo quité. Como si nada le hubiese pasado. Lo voy a dejar secar al aire libre, esa es otra cosa, el lino no se puede meter a... Y esto se me está despegando, aquí, ok. El lino no se puede meter a secar porque se te encoge. Así que bueno, a esperar a que se seque esto y nosotros vamos entonces a ver lo que vamos a hacer en el estudio. Omítalo porque... historia de mi vida, yo lo arreglo y se hace un desastre.
literal. Es en realidad porque tengo la ropa esa que me enviaron, que lo tengo que poner. Lo que pasa es que como todavía he editado ese vlog, no me he comprobado las cosas para que ustedes lo vean. Entonces por eso lo tengo ahí. Lo voy a dejar porque ya me lo voy a probar cuando llegue a esa parte de editar el video. Y aquí normalmente tenemos algo para limpiar, pero no lo puedo limpiar ahorita porque estoy grabando los dos que tenemos. Déjenme ver si tengo otro de casualidad. Últimamente tengo como una alergia, literal, de que ando como moqueando. Creo que les había comentado el otro día, no sé por qué. Pero chicos, por favor, se los voy a mostrar. Tengo un desastre. Primero que nada, tengo lo de la ropa ahí, todavía sigue ahí. Y el segundo, ya ven que yo me hice las uñas, que me quedaron terribles. Estoy esperando devolver la máquina, que no lo puedo devolver hoy, para que me den el gift card y comprar otro y volvérmelas a hacer, pero por mientras se va a quedar así. Así que tengo un desastre ahí. Pero, así que no me juzguen, porque ahorita lo vamos a arreglar, lo vamos a limpiar y vamos a cambiar pues las cosas de acá. Ah, y también ayer me hice las uñas de los pies, por eso tengo el desastre. Me lo hice beige, que es lo que me gusta. El blanco me lo hice la otra vez, por la simple razón de que por la foto, que ni siquiera sé por qué, porque al final ni siquiera pues mostré los pies. Obviamente no sabía qué tacones utilizar, entonces por eso. Pero nada, me las volví a pintar de beige y me las hice de gel, chicos, porque me duró bastante, chicos, bastante, bastante. Y por alguna razón u otra yo les estaba comentando que a mí ya los de los pies no me estaba durando. Y también mis dedos gordos de los pies se escaman. Entonces siempre que yo me lo veo medio escamado o veo algo así, me los empiezo a pelar. Y eso es otra cosa de por qué no me duran tanto, porque yo me voy y me los escamo. Voy a dejarlo a que se seque acá, porque ahí está el aire. Pero vamos entonces a empezar a recoger este estudio. Déjenme, me quito esto. Como les digo, tengo cosas por todos lados, chicos. Tengo lo de Temu en esa esquina, que se va a quedar ahí porque obviamente no tengo espacio donde ponerlo. Nosotros tenemos otro. Ay, que ahora va a empezar a ladrar porque va a pasar el camión de la basura. ¿Saben qué? Vamos a esperar que pase. Ok, mi idea es, de lo que yo quiero hacer acá es obviamente, es que, como les digo, no es que voy a hacer la gran cosa, no es que voy a cambiar todo de aquí y allá. Primero porque mi idea es, según el Feng Shui, dice que tu oficina de trabajo no deberías, primero que nada, un espejo. Ay, ahora pensándolo bien, no deberías tener un espejo que te refleje. Para nosotros los chinos los espejos no son buenos, a nosotros no nos gusta. Incluso yo les mostré, ¿verdad?, a mi prima Kendra, mi hermano, cuando ellos vinieron y se quedaban aquí en mi estudio, la cama va acá y el espejo les pegaba así, y ellos de una vez lo volteaban automáticamente. Y eso es algo que nosotros hemos sabido desde muy, muy, muy chiquito. Y bueno, nosotros todos crecimos en Venezuela, todos mis primos, nosotros somos bastantes primos, y a mí me encanta eso. A mí me encanta haber podido tener primos, crecer con tantos primos y así. Entonces Peter dice que quiere tener 6 bebés, ok. Para que tenga muchos primos después mis nietos. Bueno, o sea, sí, mis nietos, porque todos tengan muchos primos, pero no, 6 bebés es too much. Yo creo que yo máximo 3 me gustaría. Obviamente los bebés son caros, todo pues sería depende. Que me hubiese tanto encantado poder estar acá, al menos que mueva este espejo, pero tendría que ver a dónde moverlo. Vamos a mover las cosas. Mi idea es mover esta mesa blanca que tengo acá, que honestamente ya cuando nos movemos no la va a tener porque está horrible. Eso se mancha de maquillaje, se pela, y de paso es de aquí y las cosas de aquí no son muy buenas. Tengo pensado entonces, mi idea era mover la mesa acá y estar acá y poder seguir mirando afuera. Voy a moverlo a ver y veo dónde puedo poner el espejo, porque la única manera es de poner el espejo. Es que también a veces es poner espejo mirando a la puerta. Yo creo que lo que me va a tocar hacer es simplemente darle la vuelta a la mesa, mirar hacia allá, cosa que yo quería mirar afuera. Bueno, vamos a mover las cosas. Thank you.
Bueno, déjenme mostrarles cómo quedó el estudio, que la verdad no amé para nada. Pudieron ver que estuve moviendo esto para allá. No funcionó porque no hay espacio y aquí tengo la alfombra y la alfombra no la puedo mover de acá como tal. Entonces no pude ponerlo ahí. Puse ahí, tenía esto acá estorbando, no tenía dónde ponerlo, la verdad. No hay espacio para poner eso que tenerlo en esta pared. Así que esto lo dejé así como está. Y todo lo dejé como está, simplemente moví la mesa en vez de mirar para allá, mirar para acá. Omitan eso, ya saben, esa es la ropa que me tengo que probar, que me lo voy a estar probando ya cuando edite el vlog, cuando esté más cerca. Y obviamente no me gusta tanto como así, especialmente miren la lámpara, que se le ve el cable y así. Eso de ahí abajo son cosas de Temu, adornos, y hay unas otras cosas que estoy viendo que voy a tirar. Y pues puse los bolsitos nuevamente, o sea, no lo puse en el closet porque ya pueden ver que no lo puedo abrir, porque normalmente esos bolsitos los pongo como arriba en el closet. Pero sí, esto fue lo que salió. Entonces tengo pensado que por lo menos si grabo reels, no sé qué, me siento acá y lo grabo con el fondo acá. No se ve bonito, no se ve aesthetic, pero la verdad no me importa porque obvio no vamos a mudar, así que lo dejé así. No me gusta, si ustedes me preguntan si me gusta la mesa acá, pues la respuesta es no, aunque me gusta eso de fondo. Pero ahora cuando les dé los buenos días es como que estoy acá, como que es mi oficina. En cambio cuando me siento y miro hacia allá con el fondo, las cosas se ven más bonito. Por el momento lo voy a dejar así, a ver cómo me siento. Si me preguntan si me siento cómoda, no me siento cómoda porque me siento como si estuviese muy apretada por estos. Si estos no estuviesen acá, si los Alex Jones no estuviesen, yo creo que estuviese bien. Y si esta mesa blanca no estuviese aquí, todo estuviese perfecto porque tuviese literalmente esto todo vacío. Eso de fondo lindo, como que más limpio, más organizado. Pero tener esto acá es como que súper, súper demasiado para mí. Y entonces estaba pensando si ya tirar esta mesa, pero tirar esta mesa implica sacar todo lo que tengo ahí, y de verdad no tengo ganas, porque esto es lo que voy a hacer cuando nos mudemos. Voy a estar depurando esto, es porque estos IKEA Yours se lo prometí a la hermana Peter que se los iba a dar, y se los voy a dar los cuatro. Le dije ayer a Peter a ver cómo reaccionaba, porque obviamente él me los compró todos. Todo esto me lo compró él cuando yo empecé YouTube y estaba muy de moda en aquel entonces. Y pues le dije, y pues él feliz, él normal. Yo creo que él ya ni se acuerda que él me los compró. Pero eso se lo voy a dar. Nada de lo que está acá me lo voy a llevar. Creo que lo único que me voy a llevar, no sé si es la mesita esa y el espejo, es lo único que yo me voy a llevar. Y de resto pues lo voy a vender, esta mesa, todo. Pero sí, voy a ver cómo me va, cómo me siento acá, cómo me siento mostrándoles este nuevo fondo, a ver si lo dejo por unos días y a ver si de verdad es que ayuda como a tu mente. Y en realidad esto es de que te ayuda más como a motivarte, a tener más ideas para tu trabajo. No es en sí como para otra cosa, porque obviamente este es tu espacio de trabajo. Entonces, bueno, ahí les contaré, chicos, a ver cómo me va. Miren quién se bañó. Miren quién se bañó. Miren. Miren quién se bañó. Miren quién se bañó. Miren quién se bañó. ¡Cora! Ochito no se bañó. Ochito no se bañó porque es muy tarde. Y él no se seca una vez, en cambio, ahora sí. Y esta es cochina, esta se acuesta en la grama. Esta hace desastre. ¿Ah? Mira, ya sabes que yo la estoy grabando. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Tú sabes, mira la posición en la que está. Ataque. ¿Qué posición? Ataque. Yo ando ya aquí cocinando, mis chicos. Voy a estar haciendo pollo con papa al curry. Esto me recuerda muchísimo cuando mi mamá y mi abuela me lo hacían, pero ellos no lo hacían con esto, con pechuga, ellos lo hacían con el muslito, pero yo lo voy a estar haciendo con pechuga porque pues es más fácil para Peter, él lo disfruta más. Tengo ya todos mis spices por acá, obvio el curry, esto ya lo tenía, esto es como para darle color nada más, pimienta, sal, paprika, comino y garlic powder. Bueno, aquí está, pollo con papa al curry. Qué delicia. Me faltó un poquito de cilantro como para decorar un poquito.
pero no es necesario, honestamente. Y bueno, aquí están los tostones. Estos son de Goya. Ustedes saben que yo no soy fan de las cosas de Goya. Miren, están como negros, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy. Esto quedó para chuparse los dedos. Wow, comimos delicioso, como para chuparse los dedos. Pero nada, ya voy a descansar. Me bañé, tengo el cabello un poquito mojado todavía. Me puse a peinar a esta loquita de Cora, porque tiene unos nudos como en la cola. Y me puse como medio a vacuum, como a aspirar. Y nada, como estamos usando la Dyson con una batería de esos de DeWalt, es fuerte, muy muy fuerte. He estado empujándolo y me dejó como una media ampollita. No sé si lo pueden ver aquí como medio rojo, porque la cosa es que chupa tanto, tiene tanta fuerza que tienes que empujar duro. Pero sí, me puse a hacer eso. Pero nada, ya vamos a pasar, espero que ustedes... Ah, también pelea 8 en la barriguita, porque él está súper, pero súper peludo, más de lo normal. Así que lo peleé para el calor. Pero nada, me despido ahora sí, chicos. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre, por el amor, por el cariño, por todo, 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 todo. Se lo agradecemos muchísimo. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like y compartir el video, porque saben, eso me ayudaría muchísimo. Y se los agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote y a donde creen que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.